estamos? Buenas noches, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Chat Político y empezamos un nuevo ciclo, el tercer año para este programa que intenta acercarles a ustedes, a los referentes de la política, a los funcionarios que tenemos aquí en nuestra provincia. Vamos a arrancar con una mujer, así es que realmente va a ser un año prometedor también para nosotros porque es un año también muy importante para Mendoza y para la Argentina. En este inicio vamos a estar con una representante del gobierno y específicamente tiene una tarea bastante particular porque es coordinadora institucional de Unicipio. La presentamos y enseguida comenzamos la charla. Graciela Marti, licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, responsable de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Godoy Cruz. Posee una amplia experiencia laboral, docente en Ciencias Sociales y Sociología nivel secundario y terciario, asistente en áreas de redacción, producción y gráfica en la editorial Rosipol, Múnich, Alemania. Actualmente Marti es la coordinadora institucional de Unicipio, el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para el Área Metropolitana. Recordemos que esta área de Mendoza es el núcleo urbano más importante del oeste argentino en América del Sur. Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial firmaron un convenio de colaboración institucional con el objetivo de confeccionar dos proyectos para consolidar y acrecentar la transformación del territorio metropolitano, asegurando de esta manera la sustentabilidad del sistema urbano del área metropolitana de Mendoza. ¿Qué es el Unicipio? ¿De qué se ocupa? ¿Cómo está formado? Para hablar de este y otros temas, Graciela Marti en Chat Político. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Graciela Marti, nuestra primera invitada aquí en Chat Político. Graciela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, nosotros cuando empezábamos a tratar de establecer lo que es Unicipio, tiene bastante tarea. ¿Quién mejor que usted para contarnos? Pero hay toda una historia, porque se empezó a gestar por allá, por el 2015, cuando el actual gobernador, estando en campaña, antes de llegar a ser gobernador, hablaba de Unicipio. Y después llegó finalmente esto ya formado por 7 comunas. ¿Cuál es la tarea de Unicipio y cuáles son los objetivos que se han trazado? Bueno, el Unicipio es algo muy novedoso y también muy exitoso y es el nombre, es la marca del Área Metropolitana de Mendoza. Está compuesto por lo que se llamaba antes Gran Mendoza, que son los 6 municipios del Área Metropolitana, y en este caso el Unicipio incluye también a La Valle, por cuestiones funcionales y de territorio. Entonces, entre los 7 municipios y la Secretaría de Ambiente a la que pertenece el Unicipio, generamos políticas conjuntas, discutimos sobre qué medidas tomar acerca de distintas temáticas, todas que tienen que ver, por supuesto, con el área metropolitana. Bueno, ahora vamos a citar un tuit suyo. ¿Le parece, Graciela? Dice, Mendoza te queremos verde. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Queremos saber qué significa eso. Esa frase que es muy fuerte también, ¿no? Sí, sí, es una frase hermosa. La queremos verde, furiosa, verde cata, verde sostenible, verde llena de frutas y de árboles. Va por ese lado, ¿no?, el mensaje. Va por ese lado, sí. Este es un tuit que puse al comienzo de la gestión, en el 2016. Y bueno, a mí me parece que Mendoza es un desierto. Y no me parece, es. Y me parece que es un gran orgullo tenerla verde, tener el cinturón verde, por ejemplo, que tenemos, y queremos preservarlo. Entonces, una de las cosas que hacemos es tratarlo de preservar a toda costa. Los árboles y el cordón verde, por ejemplo, son una de nuestras principales tareas. Vienen trabajando desde que arrancó Unicipio, pero digo, esto como se venía gestando desde antes, obviamente hay estudios y análisis que se han hecho antes de que arrancara Unicipio. Ahora vamos a ir a un tuit del secretario de Ambiente, ¿le parece? Humberto Mingorance. Lo vamos a citar para repasar lo que decía. Cientos de ciclistas nos acompañan en la caravana del Carrusel de la Vendimia con el Unicipio. Gracias por acompañarnos en este giro saludable. Y hace referencia a la red de ciclovías que uno ha visto en esta provincia y sobre todo en el Gran Mendoza, cómo han ido creciendo. Sí, tal cual. Este es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos. Y bueno, se trata de una trama conjunta, una trama que une las ciclovías existentes y después es aún más ambiciosa porque tiene una segunda etapa. En este momento estamos entrando a la primera etapa, que es, digamos, alrededor de 112 kilómetros,
son 94 los que se van a licitar y entonces quedaría el área metropolitana toda unida con una trama conjunta pensada por los municipios y acordada entre todos nosotros para que la ciudad pueda recibir, por ejemplo, a las personas que van a trabajar en bicicletas, para que nunca se corte el hilo del ciclista. Y en una segunda etapa, llegamos a unos 360 kilómetros, para que te des una idea, la Cava, por ejemplo, tiene 230 kilómetros, para que veas cuán ambicioso es el proyecto de las ciclovías. 360 kilómetros es un buffer, es decir, una distancia de 500 metros, una ciclovía cada 500 metros en todo el área metropolitana, es muchísimo. Y bueno, es muy ambicioso, pero bueno, ese es nuestro proyecto. Unicipio, digo, abarca 7 departamentos que tiene distintos colores políticos, ¿no? Esto se gestó con la prioridad de pensar justamente en el habitante, en el ciudadano. Y eso lleva una tarea bastante interesante, digo, en concordar con esos municipios que pueden ser de distinto color político en una tarea en conjunto que es el bienestar de los habitantes, en definitiva. Tal cual. Ese es uno de los éxitos más grandes. Porque Unicipio tiene una visión multipartidaria. No se puede decir que sea apolítica, porque todos trabajamos desde un punto de vista. Pero lo fantástico es que no hay conflicto a pesar de estos tres colores políticos diferentes. Sí. Entonces, el trabajo es técnico, muy técnico, pero con un gran aval político de parte de los 7 intendentes. Eso es realmente muy reconfortante trabajar en un medio así. Graciela, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a regresar. A ustedes les recordamos que estamos en Chat Político, este es nuestro primer programa de este nuevo ciclo, el tercer año que arrancamos ya con esta producción que, como decíamos al comienzo y como hemos dicho siempre, trata de acercar a los referentes de la provincia a aquellos que nos ven. Recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar, en el canal 30 de la televisión digital abierta y en el 22 de Supercanal HD. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta, es el segundo bloque de Chat Político. Recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar. Tercer ciclo, si quieren ver los anteriores también los van a encontrar ahí a todos los programas en nuestro sitio web. Vamos a seguir hablando con Graciela Martí, coordinadora institucional de Unicipio, que la tenemos aquí con nosotros. Graciela, vamos a hacerle una invitación, porque salimos a la calle a preguntarle a la gente ¿qué tanta conciencia ambiental puede llegar a tener? Algunas sugerencias y nos respondían de una manera bastante variada. ¿Le parece que veamos la encuesta? La claro. Bueno, es cuestión de empezar a pasear, ver las acequias, ir al parque, picnic, dejan todo ahí tirado. No, falta mucha educación todavía. Nos falta aprender a todos, ¿no? No solamente a todos, grandes, chicos, enseñar en su casa a los chicos. Tanto en la casa, creo que en el negocio también, o sea, en el colegio. Yo creo que conciencia hay, lo que no hay es voluntad, que es muy distinto, porque te lo enseñan en la escuela, en los noticieros cada tanto, hay carteles, pero no hay voluntad. Hay grupos que se están dedicando al cuidado, el problema es que es más los que ensucian que los que limpian. Hay zonas que son espantosas, el piedemonte, y es terrible la cantidad de basura que tiran. El darle permiso a los carreteleros para que recojan basura y después la tiran en cualquier parte. Y hay veces que encontramos hasta camiones municipales que están tirando basura en el piedemonte. Así que es medio complicado. Hay grupos que sí, pero falta conciencia. En términos generales creo que sí. En principio el mendocino por definición es de cuidar, digamos, el medio en donde se maneja generalmente, por lo menos en la parte, digamos, superficial, aunque después uno se da cuenta que eso, cuando suponte llueve y se empiezan a inundar las acequias, es que hay cierta dejadez en el manejo de los residuos y principalmente los residuos que no son reciclables. Mira, si hay conciencia, yo creo que es como todo, hay mucha gente que sí, pero mucha gente que no le importa. Vos vas por la calle y ves a la gente que tira papelitos, así como ahora en el alfajor pasa de largo a la calle. Y yo confío en la educación de los chicos.
Y habría que hacer mucha campaña de educación, porque en realidad este tipo de educación es, a mi entender, más una educación en valores que se debe dar desde la casa. Entonces por ahí el refuerzo me parece lo más productivo. Y bueno, multas, no podés hablar de multas en este caso, es medio difícil. Pero yo creo que a los chicos hay que apuntar para que ellos sean los que lo incorporen desde chiquito. Estrategia ninguna, educación, no más, solamente educación para mí, educación. Estratégica no hay ninguna, porque vos prohibís la bolsa y no la traen. Y hay que dar bolsa, vos al supermercado, siguen vendiendo las bolsas y seguimos con la contaminación. Que se acostumbren a comprar también todo lo que es bebida retornable. Eso sería otra también. Claro. Si lo que más se ve son botellas en todos lados. Vas al parque, vas a un estadio, vas a una plaza, todo lleno de botellas. Y la retornable sería ideal porque vos tenés que llevar tu botellita y comprar la gaseosa. Y que las multas, que está la ley, realmente sea aplicable, que realmente la apliquen. Yo creo que eso también va a concientizar mucho más. La gente por ahí le duele más el bolsillo que cuidar el planeta, la vida misma en realidad. Básicamente es educación. Tenemos que partir desde la educación de la casa y en las escuelas. Y lamentablemente el argentino necesita mano dura, multas. Multas importantes para que la gente no tire basura. Y no, principalmente una tarea que tendría que ser coordinada por la municipalidad, pero sí, tratar de manejar un poco mejor el tema de cómo hacer el tratamiento de residuos en base a orgánicos y no orgánicos, pero bueno, me imagino que son cosas que se están aplicando o que están en la letra de las cosas, pero que no lo estamos haciendo. Estoy totalmente de acuerdo con que salgan y multen. No veo inspectores, no se ve que haya un control sobre el agua. Y acá hay mucha gente que desperdicia muchísimo el agua. No es lo mismo decir ensuciar la ciudad que cuidar el agua. O sea, depende de qué cambio, depende de qué área estemos hablando, por ahí la multa sí sirve, a mi entender sirve. Bueno, Graciela, se ve que hay cosas pendientes. Por ejemplo, la gente reclama multas para que tomemos conciencia porque somos como hijos del rigor. Sí, absolutamente, hijos del rigor. 100%. Pero igual tenemos conciencia ambiental, digo, hemos crecido los mendocinos con eso. Yo creo que uno habla de la conciencia ambiental y va directo a la basura, la gente, pero la conciencia ambiental es muchísimo más amplia. Sí. ¿No? Creo que los que más conciencia ambiental tienen son los niños, uh-huh. Cosa que es muy buena. Y bueno, los adultos creo que tienen una tarea para hacer. Si uno es consciente ambientalmente, a lo mejor se va en bicicleta al trabajo. Sin duda. No corta un árbol. Ahorra energía en casa. Ahorra energía en casa, no gasta el agua. Uh-huh. Se pone un calefón solar. Claro. Todo esto tiene que ver con la conciencia ambiental que en nuestro país está empezando. Hay países de primer mundo que directamente no tienen coche. Las familias no tienen coche porque viajan nada más que en bicicleta o van a la escuela en bicicletas en grupo, por ejemplo, de a 6-7 niños en una sola bicicleta. Eso quiere decir que atrás de esa generación ya hay una conciencia ambiental tan grande que no tienen, deciden no comprar un auto. Un auto. Uh-huh. Bueno, hace algunos días nos enterábamos de un proyecto realmente interesante entre Ambiente y la Universidad Nacional de Cuyo que tiene como objetivo transformar la movilidad en Guaymallén. Pero bueno, hay que decir que Unicipio viene trabajando con la universidad desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros apenas empezamos en el año 2016 hicimos ya un convenio marco que se llama entre la Universidad de Cuyo y el Unicipio. Uh-huh. Y de este convenio marco se desprenden los convenios específicos, uh-huh. como por ejemplo este, ¿no? Que tiene una tendencia a agilizar el tránsito norte-sur o sur-norte. Sí. En Guaymallén, efectivamente, en la calle Mitre. Ahí estamos viendo Mitre. Imágenes de los lugares donde va a estar comprendido, ¿no? Esta modificación tal que cual. Se va a trazar ahí en Guaymallén. Tal cual, es un trabajo que se ha hecho con la Universidad de Cataluña, la Universidad de Cuyo y la Secretaría de Ambiente. Sí. Sí. Es para agilizar el tránsito y, por ejemplo, llegar más rápido al aeropuerto.
Claro, involucra toda esa zona de Guaymallén de calle Mitre, sí, sí. También allá, y veíamos sí. en el proyecto, y sobre todo descongestionar lo que puede ser la salida de Guaymallén, sí. que por ahí es bastante complicada, ¿no? Sí, sí, descongestionar también la costanera. La costanera, sí, sí. sí. Es un proyecto bastante interesante y bueno, sí. está vinculado justamente con estos trabajos que llegan, que se hacen en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, sí, realmente nosotros hemos trabajado mucho con la Universidad de Cuyo, no solo en este proyecto. Hemos trabajado en el área del aeroparque, del ex aeródromo, uh-huh. Para hacer un proyecto de refuncionalización, por ejemplo, con la Facultad de Arquitectura. Bien, venimos trabajando muy bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de otra novedad que teníamos esta semana y tiene que ver con el censo del arbolado. El arbolado que genera por ahí tanto dolor de cabeza, digo, en los ciudadanos que siempre el reclamo es, bueno, a los árboles hay que cuidarlos, por ahí uno se entera, lamentablemente, que se pierde algún ejemplar, como hemos tenido noticias durante los últimos tiempos. Bueno, ¿qué se va a hacer con este censo? ¿Cuál es la pretensión? Bueno, la verdad es que es muy pretencioso el proyecto. El censo es una parte y no uh-huh. es realmente un censo, uh-huh. es un relevamiento. Vos te tenés que imaginar que es una página web, es una plataforma digital. Sí. Se van a censar los árboles a través de fotografías y se va a georreferenciar cada árbol y uh-huh. se va a crear una plataforma digital en donde el usuario va a poder, el vecino va a poder tocar un puntito verde enfrente sí. de su árbol y eso va a abrir una ficha del árbol que tiene, el estado del árbol y la foto del árbol. Ah, qué bien. Entonces es una relación transparente con el ciudadano para que pueda ver el bosque urbano desde arriba. Uh-huh. ¿No? Es realmente, eso es lo fascinante, que tiene mucha tecnología de punta. Y además este relevamiento les va a permitir a ustedes, a los municipios en particular, saber cómo es el estado para saber si hay que erradicar, volver a plantar, hacer todo lo necesario para mantener el arbolado, ¿no? Exactamente. Es una herramienta que es actualizable. Es decir, uh-huh. cuando el municipio trabaja en un forestal y lo erradica, va a la herramienta y lo pone. Okay. Forestal erradicado, nicho abierto, listo para el replante inmediato. Y cuando replanta, obviamente lo informa. Y cuando replanta, de nuevo, ejemplar nuevo, uh-huh. de tal morera o plátano o lo uh-huh. que... Qué bueno. Entonces, es un censo actualizable que no tiene caducidad. Bueno. Por eso es una herramienta informática. Y lo bueno es que vamos a poder consultarlos nosotros como habitantes de la Tal provincia, cual. Vamos a poder tener acceso a eso. Realmente interesante. Tal cual. Graciela, vamos a ir un nuevo corte, vamos a hacer una nueva pausa y ya vamos a venir con el último bloque. Realmente es muy interesante la tarea que estaban llevando a través del municipio y está bueno conocer justamente esa tarea. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Estamos en el último bloque de Chat Político y vamos a seguir hablando con la coordinadora institucional de Unicipio, Graciela Marti, con quien tenemos el gusto de estar esta noche. Y veíamos que hay un dato importante que es la preservación del cordón verde del área metropolitana. Lo mencionabas al comienzo, ¿no? Con respecto a lo importante que es el cordón verde. ¿De qué se trata y qué abarca específicamente? Bueno, este es un proyecto que estamos empezando. Los otros están en fase de ejecución ya. Y en este está en fase de gestión, de gestarse la idea, ¿no? Uh-huh. Estamos por empezar a trabajar para escribirlo. Sí. Y se trata de crear una estrategia de turismo sostenible uh-huh. Para preservar el cordón verde, verde. Es decir, bien. Para que no sea atacado o invadido por el cemento. Claro. A través de distintos tipos de propuestas sí. a productores, por ejemplo, a productores uh-huh. de la tierra que trabajan todo el tiempo en el agro, o que tienen cabras, o que producen queso, o que plantan hortalizas, o lechuga, tomate. Tenemos un cordón verde maravilloso. Para sí. hacer un desierto es un privilegio tener esa zona. Y estamos viendo que está siendo cada vez más invadida porque la ciudad se extiende. Exactamente. Entonces lo que queremos es que pare esa extensión, se redensifique la huella urbana a través de, digamos, establecimiento de las personas en el centro donde ya hay servicios y no siga creciendo, no se siga extendiendo hacia el cordón verde porque eso tiene un precio muy alto. El precio sí. es que nos quedamos sin frutas, sin verduras, como hay muchas ciudades ya se han quedado sin cordón verde. Y bueno, queremos darles a los agricultores una herramienta turística claro. para que se queden en el campo y sus hijos se queden
también en el campo con un bar o con un bed and breakfast o con un camino de bicicletas o con una fábrica de quesos, de cabra, de yogur. Ayer hemos visitado y antes de ayer el Cordón Verde con los 5 municipios que tienen, digamos, la zona de interfase y zona rural, que son Las Heras, La Valle, Guaymallén, Maipú y Luján. Y hemos visto cosas maravillosas que nadie en Mendoza conoce ni nosotros conocíamos y que tienen que ver con productores que ofrecen un producto maravilloso a un turista que, bueno, la verdad es que lo tenemos que explotar porque todo está por descubrir. Qué bueno, sobre todo teniendo en cuenta que en estos tiempos y ante por ahí las necesidades, los desarrollos inmobiliarios son la opción, ¿no? Para muchos que por ahí están en ese lugar, en el campo, como decías Graciela, y que tal vez no ven otra salida. Bueno, a partir de esta posibilidad van a poder además tener la preservación de todo lo histórico y lo cultural que tienen en esos lugares. Exactamente, tiene una variable patrimonial, tal cual. Así que en realidad lo que queremos es alimentar en principio un circuito y que este circuito después genere un derrame en el resto de la zona, ¿no? Estuvimos en la Asunción, por ejemplo, en el pueblo de Asunción, en La Valle. Sí. Estuvimos también mirando lugares donde se utilizan las aguas grises, el Campo Espejo, cómo se riega con el agua gris de Mendoza, que es también un emprendimiento que no está mostrado al turista no se conoce y sin embargo es de altísimo valor. Porque acá no desperdiciamos esa agua, ¿no? En el resto de los lugares a lo mejor se desperdicia y no se tiene en cuenta. En cambio acá tenemos desde el 75 una estrategia para preservar el agua gris y regar. Qué bueno. Sin duda esto de revalorizar estos lugares que están aquí en estos municipios que componen el municipio es muy interesante. Bueno, también le hemos dado la bienvenida al bicicletario de la Casa de Gobierno, que es toda una novedad, pero sin duda es también uno de los objetivos que se han trazado ustedes. Sí, tal cual. Ahí vemos algunas imágenes. Ahí estamos inaugurándolo al bicicletero. Lo pedimos en 2016 y bueno, menos mal que lo tenemos, es vigilado, por supuesto. Uno puede ir con sus bicicletas y dejarlas y bueno, hasta las 8 de la noche está vigilado. ¿Cuántos espacios son? ¿Cuántas bicicletas pueden estar ahí? 120. Ajá, muy bien. 120 bicicletas y antes teníamos que poner las bicicletas en nuestras oficinas. Claro, no había opción. También el objetivo es alimentar esta posibilidad de ir a trabajar en bicicleta y sentirse seguro que la van a dejar ahí y va a estar ahí cuando vuelvan. Sí, tiene tantas ventajas irse en bicicleta. Te ahorras el gimnasio. Exacto. Tenés muchísimas menos probabilidades de tener problemas cardiovasculares. Colaborás con el medio ambiente. Efectivamente. La verdad es que nuestra ciudad es muy ciclable, es una ciudad muy pareja. Sí. No, imagínate ser ciclista en Valparaíso. Sería complicadísimo. Sería complicadísimo. Sí, acá ese problema no lo tenemos. Tendríamos que sacar ventaja de esta. Y además la idea es que a través de Unicipio también se implementen otros edificios y obviamente la tarea después llegará a los distintos municipios también, ¿no? Además de los edificios del área metropolitana, digo. Sí, en realidad hay 1000 bicicleteros dentro de este proyecto de ciclovías que te digo. Sí. Hay 1000 bicicleteros incluidos para que los municipios lo repartan en su territorio según donde quieran ponerlo, ¿no? Claro. Hospitales, escuelas, empresas, bueno, en fin, los municipios van a decidir dónde lo quieren. Hay, o sea, 7.000. Es muchísimo. Es muchísimo, sí. Bueno, cada bicicletero tiene lugar para 5 bicicletas, es decir, 5.000 bicicletas para estacionar. Qué bueno, y además, digo, porque tiene que ver con lo que vienen trabajando ustedes, que es el tema de incentivar, y volvemos a lo mismo, ¿no? El trasladarnos en bicicleta, que sea una opción, o por ejemplo, cuando recién hablábamos de, ponías el ejemplo de aquellos países donde no usan el auto, bueno, sí. Sino usar el transporte público, que también hay una red que se está implementando en la provincia que tiene ese objetivo, que la gente se vuelque al transporte público, se vuelque a la bicicleta. Sí, está pensada también en el transporte público, la multimodalidad que se llama, y es que en el futuro se va a poder subir al transporte público con la bicicleta. Por ejemplo, el metro tranvía va a tener un vagón para bicicletas y uno puede llevarse a Maipú, a Lusuriaga, la bicicleta y en Lusuriaga se baja y va hasta su casa, a lo mejor 20 cuadras, 15 cuadras en bicicleta. Qué bueno.
Qué bueno, realmente muy bueno. Ya estamos casi sobre el final, pero quería destacar lo que decías recién fuera de aire, y es que es un modelo, el unicipio que se ha implementado aquí en la provincia de Mendoza, que es el único en el país. Sin duda es algo para destacar, ¿no? Sí, la verdad es que no tiene precedentes, y el trabajo que se está haciendo es un trabajo maravilloso. Y bueno, nos preguntan desde otras partes del país cómo lo hiciste, qué hiciste, cómo empezaron, cuál es la base legal, cómo funcionan. Es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir, 100% exitoso y recomendable, además. Sin duda. Bueno, Graciela, ya se terminó el programa. Nosotros te agradecemos que hayas venido hasta este lugar para compartir este rato con nosotros y darle la posibilidad a los mendocinos, a toda la gente que nos ve, de conocer un poco más del municipio, de tener detalles, de saber en qué están trabajando ya y cuáles son los objetivos que se han trazado los 7 municipios que están involucrados en este sistema. Bueno, muchas gracias y a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Graciela Martí, coordinadora institucional de Unicipio. Ya saben, es una tarea bastante importante, interesante. Nos involucra a todos los ciudadanos, la que llevan adelante, a todos los que estamos viviendo en estos distintos municipios, y realmente es un trabajo muy ambicioso. Para nosotros ha sido un placer estar con Graciela. La invitación ya es para el próximo programa. Vamos a estar durante todo el año compartiendo con ustedes la visita, como decíamos, de referentes políticos, sociales, institucionales de nuestra provincia. Será hasta la próxima entonces, y muchas gracias.